Por su cola horquillada se le distingue de cualquier otra ave rapaz. Están viendo el mayor dormidero de Europa, de Milano Real. Este año se han contabilizado más de 800, pero hay algunos años que han llegado a superar los 1000. Los milanos en invierno acostumbran a desplazarse a dormir en dormideros comunales. Entonces son dormideros, generalmente árboles choperas, árboles de hoja caduca, donde se concentran todos los del contorno a dormir. Pero, ¿saben cómo duerme un milano real? Como la mayoría de aves, se posan en las ramas de los árboles y pasan la noche ahí. Aunque en Aragón es habitual ver a esta ave, se trata de una especie en peligro de extinción. Así que cuídenla bien. La distribución como especie reproductora, en la principal población se encuentra en Francia, Alemania y España. Pero luego España es el principal destino de los ejemplares invernantes. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio. Aquí vemos un montón, el 90% de la población europea se nos concentra aquí. Y para que quede claro la diferencia entre hibernantes y parejas reproductoras, aquí tenemos una población reproductora en Aragón, pero luego los invernantes son todos esos ejemplares que nidifican en otros países del norte de Europa, Francia y Alemania principalmente, y que pasan el invierno aquí. Y es entonces cuando se realiza un muestreo para contabilizar cuántos individuos hay. Se intenta sacar datos lo más aproximados posibles, pero como es obvio, pues claro, están en constante movimiento. Lo que pasa es que cuando va llegando más la oscuridad, se van calmando y entonces permanecen más quietos en el lugar. Entonces nos facilita la faena. Lo que también tenemos que ir un poco ágiles porque también se nos acaba la luz. Ya les hemos dicho que en este dormidero había unos 800, pero ¿y en la comarca? Aquí en la comarca, concretamente, han salido cerca de 1.400 ejemplares en la comarca del Cincamedio. Y aunque nos pueda parecer una cifra elevada, podría parecer que sí, pero no, porque de fechas anteriores, si comparamos con los años 70, la población ha ascendido casi un 50%. Aunque podemos encontrar esta especie en prácticamente todo Aragón, los ejemplares en la época de reproducción, más en las zonas de piedemonte, ¿no? En los somontanos, en zonas intermedias de montaña con zonas del llano, por decir así. Contemplen sus vuelos. Y la gran mayoría que estamos viendo son de Francia y Alemania, y entonces esos van a reproducir ahí. En cuestión de 15-20 días ya no estarán aquí todos estos ejemplares. Entonces nos quedaremos con la población que tenemos aquí residente. No nos cansaremos de decirlo. En Aragón somos unos grandes afortunados. Aquí tenemos el mayor dormidero de Europa, de Milano Real. Y entonces tenemos un gran valor natural que debemos de proteger y la gran responsabilidad que ello conlleva.